Chicos, que se acerca el bombardero B-52 para bombardearnos a todos. Y es que ya ha llegado Monster Hunter Rise, el Battlegauss, que, bueno, pues como muchos lo conocéis como el bombardero o el B-52. Estamos ante la actualización 2.0 de Monster Hunter Rise. Y aunque este vídeo lo veréis días después, yo estoy jugando justamente más salir la actualización. El primero que he querido probar ha sido este monstruito, que tenía ganas de ver qué tal era en Monster Hunter Rise. Y aquí lo tenemos, el bombardero B-52. Voy a hacer un combate tranquilo, no estoy buscando ni tiempo ni nada. De hecho, mira, como es primer combate y me gustaría tener colas y demás, lo que voy a hacer es meterle cortante a la cola, que además la tiene bien gorda, y le cortaré la cola y luego ya pues lo mataré, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahora con esta actualización 2.0 tenemos unos cuantos monstruos más, tenemos nuevos adornos, nuevos talismanes, y con ello porque salen habilidades que antes no estaban en adornos ni en talismanes, y eso pues conlleva que casi todos los sets, o por no decir todos los sets que se estaban haciendo de custom set y demás, pues hay que cambiarlos, o hay que modificarlos, o hay que optimizarlos para la 2.0. O sea, de hecho todo... Mira, ya está cortada la cola, qué rápido. Aunque, bueno, puedo seguir pegándole con corte, porque tampoco le hace nada mal, no le hace poco daño tampoco, ¿vale? Si le pegas en la cabeza y tal con corte, no se la vas a cortar, estaría bueno, pero el daño que le hace tampoco es malo. Así que nada, pues eso, que todos los sets que tenía o iba o tal, valen igualmente. Lo que pasa que ahora se pueden optimizar o conseguir mejores habilidades o conseguir mejores cosas que antes igual no podías añadir. Mira, le voy a meter, gracias a que se ha dormido, le voy a meter un zambombazo que le va a hacer bastante pupa. A ver, vamos allá, ya. ¡Pumba! 680. No está nada mal. Ya sabéis que cuando está dormido, pues recibe un poquito más de daño. Y nada, pues eso. Que ahora tendré que mirar los talismanes, farmear para conseguir la joya para poder hacer los nuevos talismanes, que no tengo. Perdón, adornos. Estaba hablando de hacer los nuevos adornos. Los talismanes hay que seguir teniendo suerte. Y nada, cuando tenga, pues optimizaré los sets y los enseñaré. Porque ya te digo que con este, con la 2.0, ahora los sets que tenía, pues aunque están bien, se pueden mejorar. Y mucho, o sea, pero bastante. Mira, lo he dicho, o sea, no está mal, no le hace tampoco. Si lo pegas en el punto débil, mira, 48, 48, 48 por cada disparo, 48 por uno más, no está nada mal. Si le empiezas a endiñar varios, ahí, pam, 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 le haces bastante pupita. Así que vamos a acabar los cortantes hasta que se me quede sin ellos. Mira, todavía recibía daño según se iba, ¿vale? También recibía daño. Ahora vamos a... Lo dicho, no hay prisa, la cola, eso sí. Vamos a cogernos la cola. Si quisiéramos en plan prisa, este bicho lo podemos matar en pocos minutitos. Pero ahora como es el primer combate que me enfrento a Battlegauss, o sea, Battleguiche, o sea, vamos a llamarlo en español, Battleguese, o algo así. Pues eso, que el bombardero, que ¿cómo lo estoy viendo aquí en este juego? Bueno, pues la verdad que bueno, lo estáis viendo vosotros, o sea, he venido aquí en plan relax al combate. Nos hemos enfrentado a él, le hemos cortado ya la cola, lo hemos cabalgado. No, creo que, espera, no lo hemos cabalgado, hemos cabalgado al tigres. Creo que todavía no, al bicho todavía no lo hemos cabalgado todavía. No estoy seguro, no me acuerdo. Y bueno, ¡epa! ¿Es a dónde ibas? Todavía no me ha pegado, ¿eh? O sea, voy a intentar ahí. Vamos a meterle ahora. Le hemos puesto todos los cortantes. Ahora vamos a meterle para. Vale. Pam. A ver si. Vamos a meterlo. El punto débil sería. Creo que cuando está encendido, por ejemplo, cabeza, cola.
Y cuando no, pues aquí sobre, por debajo del sobaquillo o algo así, o sea, la ala también podría ser. Vale. A ver. Ahí, toma, te ha cegado. ¿Qué te ha pasado? Que te has quedado cegadito. Ahora cuando se ilumina, pues la cola podría ser un buen sitio para pegar, la cabeza también, se la tiene bien gorda además. Puedes ahí. Pa, pa, pa. Se puede dar también por ahí, donde las alas, por debajo. Bueno, espérate, ahí, con la cola, sí. Estoy buscando sitios donde poder pegar tranquilamente. Ahí sí, mira, por ejemplo aquí. Estoy probando y dónde pegar y dónde demás. Pero de momento la verdad es que el bicho no es nada complicado. Puedes tranquilamente matártelo en plan relax. Lo único que tienes que tener cuidado son con las explosiones. Cuando decide hacer también el bombardeo y ya está, no tiene nada más. Opa. Lo único tener cuidado dónde vas a esquivar. No vayas a esquivar justamente donde ha puesto una piñata. Ahí. Creo que va a hacerla. Mira, así. Ta, 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 ta. En plan, ahí está el B-52. Ahí. ¿Ves? Ahí pues esquivé a una piñata. O sea, me ha dado la piñata, no él. En fin. Pues eso, que tenéis que tener cuidado donde vais a esquivar con la piñata. Y nada, farmear sus cositas que vendrán bien. ¿Cuándo sacarán nuevo contenido? Pues han dicho que a finales de mayo tendremos la siguiente actualización. De momento hay que disfrutar de esta. ¿Vale? Y en mayo tendremos la siguiente actualización. A finales de mayo. Han cumplido lo de finales de abril. Ahora. Ahora. ¿Vale? O sea, lo han cumplido, además, se hicieron finales de abril y lo sacaron para el día 28. Y que es hoy, aunque este vídeo lo veréis, pues no sé, el 29, 30, no sé cuándo lo veréis, pero algún día lo veréis. Bueno, en verdad no, o sea, que estará publicado, que no quiere decir que lo veáis, o sea, ¿vale? O sea, bueno, los que si habéis llegado a este momento, pues lo estaréis viendo. Es que esto es curioso, o sea, porque este mensaje. Si lo estás leyendo y escuchando, es que lo estás viendo. O bueno, lo tienes en modo radio, también puede ser. Pero. Y los que no. Ya es que no lo vais a ver. O sea. En fin. Taca. Hola, por hacer ese golpe. Me ha dado. Hay que tener cuidado cuando haces ese golpe, porque te quedas un poquito. Entre que cargas de nuevo y tal, te quedas un poquito. Es mucho mejor hacer esto. Si quieres golpes de estos azulitos de cabalgada, pues lo voy a hacer. Vamos a quitarnos de aquí. Me mola las piñatas estas. Ahí lanzándolas. A ver. Y ya está. El bicho ya está. Lo podemos. Venga, vamos a capturarlo. Pam. Vamos aquí. Cogemos tranquilizantes. Pam, pam. Bueno, pues ya está. Aquí tenemos nuestro primer encuentro con el bombardero B-52 en Monster Hunter Rise. Está bien. Combate sin problemas, sencillito. Espero que os haya gustado. Espero que lo disfrutéis. Y por favor, si os gusta, pues darle apoyo y demás, porque eso, pues no sabéis lo que nos motiva a nosotros. Nos motiva tanto, 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 tanto que nos planteamos seguir. O sea, y si no lo apoyáis, pues bueno, vamos a seguir igual. Pero si no lo apoyáis, no, nos planteamos incluso seguir más aún. Pues eso, chicos. Adiós. Thank you.